Solo tango. Lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería. O San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente. Ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bailes con trifulca incorporada y carros de la asistencia pública cargando heridos de arma blanca, ya casi no hay memoria. ¿Vos sabés que tuvo la pretensión de afilarse a mi mujer? ¿Y vos qué hiciste? Le di una vía la formidable. ¿A él? No, a ella. Ah. A fuerza de encontronazos, la milonga fue legislando un código no escrito. Tené cuidado, hermano. Mirá que a esa mujer se la disputan los dos taitas más mentados de la capital. Normas a las que los milongueros de alma se ajustaban más que a los edictos policiales. No me hubiese fijado en esa mujer estar sola, pero ya que está entre hombres, la voy a sacar a bailar. No, hermano, no hagas eso. El bíblico no desearás a la mujer del prójimo. Fue seguramente una de las primeras leyes a cumplir. Muchachos, va a bailar el italiano. La comisaría más cercana. Sin esta mentira no puedo vivir. Una nueva clase. Una nueva lección para que ustedes gocen, bailen y disfruten este romance de tres minutos llamado tango. En la clase de hoy veremos el sándwich con gancho, antes del repaso obligado. Refrescada la memoria, Osvaldo y Mora nos dibujan en la pista un correcto sándwich con gancho. Uno, derecho atrás. Dos, izquierdo al costado. Junta con derecha, traspié.
para con derecha, sánguche, derecha atrás, la mujer pasa, interrumpe y marca el gancho, pivot, junta con derecha, 6, 7 y 8 de la base. Tal vez para defenderlos, el tango propuso desde su música y sus letras reglas de honor. Oscuras leyes recitadas en estaños y selladas con vasos de ginebra. La magia que tiene la milonga, entre muchas cosas, es justamente los códigos. Los códigos no se enseñaban, flotaban en el aire, en una manera de ser, una conducta. Tienen que mantenerse esos códigos, a pesar de que las generaciones cambien. Aunque la ley siempre deja resquicios. Porque, como dicen los sabios, nacen con la trampa incorporada. Y entre este malevaje, no hay nada tan seguro como... Presten atención al rol masculino. Si se animan, empiecen a practicar. ¿Empezamos? 1, derecho atrás. 2, izquierdo al costado. Junta con derecha, traspié. Para con derecha. Sánguche. Derecha atrás. La mujer pasa, interrumpe y marca gancho. Pivot, junta con derecha. 6, 7 y 8 de la base. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Los viejos milongueros saben que la ley existe. Un momento, compañero. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué le importa? Salga del medio. Tenemos que arreglar este asunto. Después habrá para usted también. Y son capaces de recitarla de memoria. El levantarse y sacar de al lado es una imposición. Uno la impone a la mujer a salir a bailar. Son ricos tipos ustedes. Se están disputando la posesión de esta muchacha y no se les ocurre preguntarle a ella con cuál soga quiere ahorcarse. No interesa la opinión de ella. Cabaré. Tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Pero también están los que sostienen que eso fue fruto de la necesidad de otros tiempos, que no es necesario el traje riguroso o el elegante sport para transitar los caminos de un tango. Hay tres perros para una salida. Es verdad. Y la mujer es una organización internacional, ellos se llevan todo de acuerdo. Son opiniones que el tango respeta. En definitiva, a él, lo que más le interesa es que lo bailen. Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo. Decime, ¿te gusta el punk? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. ¿O te va más el rap? Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Tal vez el heavy. O el blues. Que no se llena de hastío y de frío. ¿Preferís la onda latina? ¿O la música dance? Escuchá la 2x4. Después me contás qué es lo que más te gusta. CTI Móvil y Banco Galicia presentan a Claudia Panone en su espectáculo Renaciendo. El alma del tango en una voz joven y sensual. Con la dirección del maestro José Ojibieki. Los domingos 21 y 28 de marzo, 4 y 11 de abril a las 20 y 30 horas. En el Club del Vino, Cabrera 4737. Auspician Solo Tango y TangoCity.com. Del barrio me voy, del barrio me fui. Triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás
todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Cascos, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. Yo cuando era pendejo el tango era medio un plomo, sensación viejo choto, impuesta, y va, loco, compre en argentino, lo que haya, cómprenlo, viste. No, pero otro... Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. El tango musicalmente tiene un alma. Es el bandoneón. Es su sonido, su espíritu. Y en ese espíritu podemos escuchar la nota quejumbrosa o arrastrada. O de pronto, el vuelo lírico de sus variaciones. Por eso decía Homero Manzi en sus versos: el duende de tu sol, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle, dormilón, se arrima al corazón que sufre más. Estercita y niní como ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Por eso, Malena, aquella que canta el tango como ninguna, tiene en su voz queja de bandoneón. ¿Sabía usted? Que el bandoneón nació con vocación religiosa. Allá por 1835, un tal Heinrich Band imaginó un órgano portátil para acompañar oficios religiosos en la campiña alemana. Años después, en 1864, otro alemán, Alfred Arnold, creó una marca histórica de bandoneones, el doble A. Vamos a interpretar un tema que yo compuse en honor de este hermoso instrumento que es el bandoneón. Se llama Tristeza de un doble A. La gente pregunta qué es doble A, es la marca doble A Alfred Arnold, mercado común europeo. Lo que nunca pensaron sus creadores es que el bandoneón iba a recalar en un lejano puerto del sur para entregarse a las manos de pecadores como Juan Magri. Thank you.
guiado por la luna, rumores de milonga. Festival de Tango. Continuamos mostrando los espectáculos, recitales y momentos más especiales del sexto Festival Buenos Aires Tango, organizado por el gobierno de la ciudad. En el Teatro Alvear, Lito Vital interpretó tangos como solista y luego tocó con su quinteto. La misma noche, Nicolás Ledesma se presentó con su cuarteto, integrado por Horacio Avilano, Quique Guerra y Horacio Romo, y como cantantes invitados, María Viviana y Guillermo Galdé. Muy felices, nos ha ido muy bien, la gente se manifestó muy, muy feliz, nos aplaudió mucho, así que eso para nosotros es un halago y es un premio y una motivación para seguir trabajando y bueno, seguir adelante. Lo que más me gusta de todo esto es que con Nicolás estamos haciendo tango tradicional, tango del bueno, ¿no? Tango que a la gente le gusta, porque viste que tocamos y el resultado fue bueno, así que yo estoy muy contento de estar al lado de él y que él siga esos pasos, ¿no? Del tango como tiene que ser. Los jueves 1 y 8 de abril a las 21:30 horas en La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta por Ticketek, 5237-7200. Localidades desde 10 pesos. Como en los buenos viejos tiempos, el Palais de Glace pobló de tangos. Otra vez los músicos, los cantores y los bailarines se adueñaron de sus salones para que el tango demuestre, una vez más, toda su vigencia. Noches del Palais de Glace. En el comienzo, el suburbio impone su estilo canyengue con los Grondona bailando Zorro Gris. Después llegan las rubias de New York, que conocieran Gardel y Lepera, en la voz de Leticia Daneri. El cuarteto Zurbarán evoca al Organito de la Tarde y César Imperial nos trae Trenzas, de Expósito y Pontier. Los Tauras de Rosario nos acercan El Abuelo Cholo, de Carlos Gandús. Enseguida,
el grupo La Chicana y de su guitarrista Acho Stoll Farandulera, cantado por Dolores Solá. Después vendrá Siga el Corso con la inconfundible voz de Roberto Rufino. Thank you.
contactos MBA, EPSA Music. Cúbrase bien, cuídese bien. Acción Médica, el arte de cuidar. Un encuentro exclusivo entre usted y los mejores conciertos, documentales, entrevistas y espectáculos de tango. En el especial Solo Tango de hoy, homenaje a Virulazo. Un programa para recordar a un grande del baile. De la escuela de Virulazo y Elvira. Para mí fue dos profesores que fueron tango. Para mí Virulazo, yo siempre, mi opinión fue el Gardel de las piernas, por la manera de caminar el tango. Y Elvira, la número uno. Yo tenía 15 años y él 17. Yo trabajaba en San Justo cuidando unos chicos, porque en esa época había que trabajar sí o sí. Entonces cuando yo iba al colegio y volvía a traerlo, yo tenía que esperar un colectivo y él estaba parado en un boliche que él le gustaba la bocha. Entonces me miraba, me miró 4 o 5 veces, después una vez se animó a venirme a hablar. Y ahí empezamos hacer el filito. Después me hice de novia, 2 años, nos enojamos. Él conoció a Aída, se casó con Aída, vivió 15 años con Aída. Después lo volví a encontrar una vez que yo venía en un colectivo y él venía a caballo. Qué linda esa anécdota, me acuerdo siempre. Claro. Él me ve y me hace bajar y yo no quería bajar. Entonces me hace bajar, bueno, le digo, voy a bajar antes que llegue a mi casa. Y bajé. Y bueno, ahí fue para toda la vida con él. Thank you.
salimos a bailar profesionalmente en el año 60. El primer viaje que hicimos lo hicimos a Rosario. Nosotros... Con Miguel tuvimos una experiencia fantástica. En tango argentino estábamos siempre juntos. El gordo nos enseñaba, éramos como los nenes, ¿no?, de Virulace. Realmente era un tipo muy tierno, que tenía una gran sabiduría intuitiva, popular. Realmente él no había estudiado ninguna danza académica, pero bueno, te decía cosas técnicas clarísimas y cómo ponía los pies con una limpieza. Realmente un personaje en escena, una personalidad increíble. Virulace nos ayudó mucho, nos enseñó, nos dijo cosas muy... muy importantes para el desarrollo de una pareja como bailarín y para el desarrollo después de crear un espectáculo, ¿no? Porque no es el tema aprender pasos con un profesor, sino aprender el porqué del paso y cosas precisas que tienen que ver con la coreografía y con el baile. Mirá el brazo. Amo Virula, viejo nomás. Me dieron todo, o sea, nunca me esquinaron nada. Como hay ciertas personas a veces que te mezquinan para dar paso o enseñarte bien. A mí me lo dieron todo. Thank you.
acordás?
Para mí fue el bailarín que más me emocionó. Yo tuve una experiencia muy grande el año pasado. Me enfermé, estuve en terapia intensiva. Entonces me dice el doctor, a las 12 de la noche, me dice el doctor, el director del hospital, me dice, Virulazo, dice, ¿querés, podés caminar dos pasos? Digo, sí, doctor, ¿cómo voy a poder caminar dos pasos? Dice, te quiero mostrar una cosa, me dice. Dice que mires para abajo. Había más de 2.000 personas que querían ver a Virulazo. Hizo eso, me lo ganó, ni para arriba, ni para abajo, ni para allá, ni para allá, yo me lo gané así. Cruzaste la Davi, Virulazo,
me he tejoneado siempre con el tango. Chamulleta, cheronca, granadero, de la milonga el morfi. Chacabuco, realmente los felicito. Buenas, ¿eh? ¿Tenemos unos mails? Sí, hay uno. ¿Crees que hicieron historia? También vas a entender por qué. Profesión Espía. Una serie que devela las grandes conspiraciones políticas y sus verdaderos protagonistas. Los miércoles por Canal A, Arte y Espectáculos. Canal A también está en la web, canalaonline.com. Prepárese, el tango llega a su vida para quedarse en sus pies. Vamos, que aquí comienza Así se baila el tango. Escribió Borges alguna vez, esos tangos de Arolas y de Bardi que yo he visto bailar en la vereda. Tangos entre compadritos que, según quiere la leyenda, bailaban entre ellos para ensayar los pasos que por la noche, o cuando el dinero alcanzara, lucirían con las pupilas de alguna casa nonsanta. Tango entre hombres es para preguntarse cómo se dirimía el tema de a quién le tocaba el rol femenino. Todo un tema, ¿no?
Mujeres, ahora les toca a ustedes. Mora nos enseñará, primero en cámara lenta, los pasos de la mujer en esta figura. Uno, izquierda adelante. Dos, derecha al costado. Tres, atrás. Cuatro, atrás. Cinco, cruza. Medio, ocho, adelante. Abre. Medio, ocho, atrás. Parada. Sándwich. Toca la pierna del hombre. Medio, ocho, adelante. Castro.